Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscorp, bienvenidos a una review de hardware. ¿De acuerdo? Esa cosa que tanto me gusta hacer, que está un poco abandonada en el canal. Bien, os voy a enseñar mi portátil de trabajo. Llevo ya con él varios años. Es un Lenovo ThinkPad, un modelo X270, un modelo casi tope de gama de su día. Y que, por ejemplo, tiene unas características que a mí me gusta. Primero, esto. Son 12 pulgaditas. Es algo tremendamente pequeño, súper portable. Tiene, como dato un poco tonto y absurdo, es que tiene dos baterías. A ver si soy capaz. Vale, este primer clip está soltado, ¿vale? Retiramos la batería, que es extraíble. Esta batería es extraíble. Como veis, tiene el puerto de los ThinkPad de toda la vida, incluso de los Lenovo. Otra característica, podemos poner el portátil, la pantalla totalmente plana. Lo encendemos y se enciende. Otra cosa que me gusta mucho es que el teclado es retroiluminado. Tiene dos niveles de intensidad, lo he puesto al máximo porque, bueno, con el foco enfoca. ¿Vale? Con el foco, pues bueno, se va a ver un poco ransiote. No, mira, la verdad, se ve el teclado, la retroiluminación desde ahí, bastante chachi. Lo que más me gusta de los ThinkPad es su construcción dura, ¿de acuerdo? Este portátil lo tengo ya bastante castigado, es decir, la tapa, como veis, dedazos, rayazos. Aquí las pegatinas de los chicos de Slimbook y de Band están tapando que levanté la pintura, ¿de acuerdo? Este acabado así como de semiglossy, semiblando, realmente es un acabado, es una pintura. Y tuve un roce con una mochila en un viaje muy largo y, pues bueno, lo acabé marcando. Y dije, pues le voy a poner una pegata y ya está. Y mira tú por dónde, no se nota. Vale, en tema de conexiones, para los frikis que les gusten los portátiles y las conexiones. Tenemos por el lado derecho conexión Ethernet completa. Tenemos aquí un lector de tarjetas SD. Un puerto para tarjetas SIM. Este portátil se le puede poner un modem 4G internamente. Conexión USB con salida de amperio y medio, con lo cual puede cargar un teléfono móvil a una velocidad un poco normal. Conexión de auriculares TRRS, es decir, si tenemos auriculares con micro va a funcionar perfectamente. Tenemos la conexión de alimentación de los ThinkPad de toda la vida. Está bueno, ya tiene ahí un fostiazo, es que está ahí roto la parte amarilla. La salida de ventilación, un puerto USB-C 3.1. No es Thunderbolt, ¿de acuerdo? Este modelo no tiene posibilidad de Thunderbolt, es un modelo superior. Conexión HDMI completa y otra conexión USB, en este caso normal. Tiene una ranura, que no sé si la podéis apreciar ahí, con una línea un poco más oscura. Es para un lector de tarjetas de DNI electrónico, se le puede acoplar. Lo único es que es el modelo superior, que aparte de tener el lector de DNI, tenía en esta zona un lector de huellas, estos de dedo deslizante. ¿De acuerdo? Es la principal diferencia entre el tope de gama y este. Lector de DNI electrónico, nunca lo he utilizado en mi vida. Y el de huellas, pues bueno, es un sistema de seguridad que está bien, pero tampoco necesito que sea obligatorio. Vale, vamos a... Aquí veis el ordenador. Vemos que he dado de baja la licencia de Windows, el sistema ya no está activado, ¿de acuerdo? Tengo una licencia Retail y la di de baja, pues porque, bueno, si lo quiero luego reinstalar me va a dar menos problemas y no tengo que llamar atención al cliente. En un principio, copia de seguridad de todos los archivos importantes, ya lo he hecho. Metemos el pendrive. Y se está apagando, se apagó, vale. Características del portátil que a mí personalmente me gustan mucho. Primero, tiene un panel Full HD, ¿de acuerdo? Es un panel con 400 nits de brillo, es decir, gracias al mate, pues no vamos a tener tantos problemas de reflejos. Espera, que por un caso no se me ha iniciado rápido y no se me ha reiniciado. Vamos a reiniciar de todos modos. Y los 400 nits es un brillo muy fuerte, te permite poder trabajar con él perfectamente fuera de casa. Así que yo sinceramente considero uno de los mejores portátiles para trabajo de guerrilla, ¿vale?
activamos la opción de Ubuntu dentro de la versión de instalación. Ahora sí que deberíais de ver imagen en la pantalla, logotipo de Lenovo. Vale, ya lo estáis viendo vosotros. Como veis, ahora mismo está haciendo un chequeo de del pendrive. Esta es una cosa que ha incluido esta nueva LTS 2004, que ofrece la posibilidad de chequear el contenido. Aparte de que se ve el logotipo del fabricante OEM, cosa que sinceramente pues una cosa que, bueno, en mi caso, ya que el fabricante pues me gusta, me gustaría que pusiera más ThinkPad, ¿de acuerdo? Soy más fan de la marca, incluso mi padre tuvo un ThinkPad de los viejos de IBM y son portátiles que me siguen flipando. Es decir, el teclado, el feedback que tienen de aquella época sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Así que sinceramente creo que es uno de los portátiles con el que mejor se escribe, más rápido se escribe, siendo un teclado de membrana. Vale, ahora mismo estáis viendo el fondo. Voy a hacer un par de cambios. Bueno, voy primero, elijo español. Vale, a ver, voy a ponerlo. Uf, es que con el cable HDMI la liamos. Vale, mejor no toca nada, vale. La típica imagen que aparece, la opción de instalar Ubuntu, probar Ubuntu, pues bueno, le voy a dar a probar Ubuntu después de haber elegido el idioma castellano. Y lo que vamos a hacer es, en vez de que haga un escritorio extendido, vamos a decirle que lo que nos haga es un mirroring. Es decir, lo mismo que yo veo en la pantalla, lo vais a ver vosotros atrás de la capturadora. Vale, ha cargado el sistema, botón derecho, configurar pantalla, modo espejo, aplicar. Y ahí tenemos los cambios, ¿vale? Podemos ver que, bueno, nos reconoce esa configuración de energía. Al menos el anterior Ubuntu no reconocía las dos baterías, una al 71%, la otra al 5%. Podemos subir y bajar el brillo, llega hasta el tope, lo mismo que en Windows, no hay ningún tipo. Incluso la retroiluminación del teclado, que sí funciona. Esto no, en la anterior versión normal, hay una combinación de teclas, como es, aparece el gráfico si lo hago. Así que muy bueno. A ver, vamos a ver más teclas de función. Por ejemplo, mutar el audio, vale, perfecto. Subir volumen, bajar volumen, anular el micro, función de micro, subir, bajar el brillo de la pantalla, duplicar, apagar wifi. Vamos a ver, apagar wifi, si ¿sí tiene gráfico? No, no tiene gráfico. Ah, sí, sí tiene gráfico, tardó, pero tiene. Vale. Vamos, lo primero es a conectarnos a la wifi de casa. Porque para el proceso de instalación. ¡Ay, no! Que esta es la de. Perdón. Ya ha ido muy embalado. Vale. Conectarse. Vale, perfecto. Y vamos aquí a esta opción. Realmente, si no queremos instalar Ubuntu y simplemente queremos trastear con el sistema operativo, podemos hacerlo muy fácilmente, únicamente, pues, entrando, abriendo aplicaciones sin ningún problema, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer en nuestro caso es instalar, para que veáis el paso a paso de cómo hacer funcionar este ordenador con Ubuntu. Luego pararé la grabación, lo haré en dos partes, y haremos el proceso de instalar Minecraft en el mismo Ubuntu que estáis viendo instalado de cero, ¿de acuerdo? Comprobamos que la KK y la ñ van bien, ¿vale? Pues tiramos para adelante. Instalación normal, instalación mínima, instalación normal, descargar drivers adicionales, no hay problema. Tengo, gracias para el server, el microserver que tengo, Complex, sin instalar Ubuntu Server, LTS o esta versión. Vale, vamos a hacer la opción automática, que normalmente nunca me gustaba, pero bueno, vamos a tirar tal. Vale, características avanzadas, por favor, lo de ZFS no lo pongáis, va bastante mal. Es lo que hace que consuma una cantidad de RAM que se va de las manos. Mira, me acaba de detectar la impresora. Me dice que va a formatear el disco duro. No tengo ningún problema, formatea lo que quieras. Lo importante, ya está salvado. Así que, pues, borrón y cuenta nueva. Vamos a hacer un tabula rasa. Y así revisaremos cómo crear las particiones. Ya que el ordenador, pues bueno, vamos a ver cómo tiene sus dos núcleos, cuatro hilos y sus 15 con 16 GB de RAM, de los cuales ahora mismo están consumiendo dos. Bueno, pues vemos. Zona horaria, español. Nombre del ordenador, pues THIN. Bueno, es que iba a poner un porrón de cosas, pero es que al final
Vale. Nombre del equipo. Theme Pack X270. Ah, vale, bueno, pues el nombre del equipo, pues bueno. Vale. Nombre del equipo Theme Pack. Usuario, vamos a poner Discord. ¿Por qué? Porque a este portátil suelo acceder bastante por escritorio remoto. Vale, con respecto a esto, creo que es de la capturadora. Veo los colores más contrastados en la pantalla que el ordenador, aunque voy a decir que la relación de color de este monitor, de este panel, es muy buena, ¿vale? Yo edito bastante y no le veo pegas. Yo creo que es más simplemente que la capturadora le mete más contraste a la imagen y puede cantar un poquito más aquí al verlo porque tengo la pantalla y el otro uno con otro. Bueno, pues aquí ya empieza el proceso de instalación. Podemos, si queremos, desplegar un poquito más de información para saber exactamente qué demonios está haciendo. Que en este caso... Espera, voy a hacer esto más grande que posiblemente lo vea un poco mejor. Tampoco más. Vale, está haciendo descargas. Vale, ahora están empezando todas las descargas de actualizaciones. Luego, una de las grandes ventajas que tiene los Ubuntu desde hace bastante tiempo, que es el hecho de que una vez instalado ya está perfectamente actualizado. Desde las actualizaciones importantes de seguridad ya van limpias. Con lo cual, pues sinceramente, esto te permite tener un pendrive durante mucho tiempo, un poco, mientras tenga la última versión del sistema operativo, pues va a funcionar muy bien. Tener en cuenta que las LT se suele luego sacar revisión 1 y a veces revisión 2, es decir, la 20.04.1, 20.04.2, ¿de acuerdo? Con respecto a que metan parches de seguridad muy gordos. Bueno, lo que acabo de hacerle es meterle el audio por el HDMI de esta manera. Vale, vosotros oís la locución. Vale, yo no la he oído, ¿de acuerdo? Pero bueno, así si suena algún sonido de Ubuntu, del sistema operativo, pues lo vais a oír de manera directa desde el propio dispositivo. El tema de la capturadora de la Aten Mini era esto, el poder grabar cambios de resolución, ese tipo de cosas que muchas capturadoras no dan, el hecho de que siga funcionando con conexión en tiempo real, cosa que sinceramente me parece una flipada de narices. Vale, sigue descargando paquetes de los idiomas. Podemos ver, bueno, es que tampoco quiero abrir muchas aplicaciones porque digamos que si tú instalas una aplicación en modo live, esa misma aplicación, esa configuración que se ha generado, se va a quedar instalada en la versión instalada de tu ordenador. Esto que lo que pasa es que, aunque ahora Ubuntu se va a instalar actualizado, los programas que hay ahora mismo cargados en el pendrive no están tan actualizados. Con lo cual puede dar algún problema de instalación. En mi caso, ¿de acuerdo? He entrado en modo prueba y lo estoy instalando desde modo prueba para poder configurar la duplicación de escritorio, ya que configurar la Wi-Fi, el propio instalador tiene su propio menú para elegir qué Wi-Fi quieres cuando va a descargar los paquetes de información. Es decir, que para vosotros no es ningún tipo de problema. Yo simplemente lo he hecho por esto. Mi recomendación es hacer una instalación directa. Es decir, aparece la opción, eliges el idioma y dices instalar. ¿De acuerdo? Lo de probar Ubuntu, pues es para lo que es. ¿De acuerdo? Es para enseñárselo a un colega, no sé qué, tal. Por ejemplo, rescatar un ordenador. Esto es algo que se utiliza muchísimo en el mundo Linux, que es tener un pendrive de... Por eso te digo, siempre tener un pendrive. Porque además el pendrive sigue siendo utilizable. No lo formatean un sistema de particiones raro. Es decir, lo puedes tener en ese formato. Creas una carpeta que lo llamas apps. Y le puedes seguir dando uso. Entonces, tener un pendrive siempre con Ubuntu listo para ser instalado, pues es que te puede salvar de, primero, sacar datos a otro pendrive. En este caso, como el portátil tiene dos puertos USB, no hay problema. Uno lo consume este pendrive, o el otro lo consume. Nos aguantamos con teclado, ratón y pads. Por cierto, el ratón clitoriano funciona perfectamente. Y si no sabes qué es el ratón clitoriano, buscar keyboard pad y el punto rojo. Eso es el ratón. ¿De acuerdo? Así que puede ser desde muy suave a muy rápido y frenético. Pues se le trata de la misma manera, con mucho mimo. Vale, ahí vemos cómo se está ejecutando
dpkg, ¿me acuerdo? El gestor de paquetes de archivos .dev. Lo sigo diciendo, lo diré una y mil millones de veces, no me gusta nada el sistema de paquetes Flatpak, ¿de acuerdo? Entiendo que para servidores, entiendo para que para ciertas aplicaciones tenga una comodidad de la leche, pero para un usuario normal, con lo bien que van los repositorios estándar, es meter muy mazo la mano donde no toca. Bueno, sigues hablando otra tanda de paquetes. Tener en cuenta que esto, en mi caso, va a tardar. ¿De acuerdo? Es decir, tarda mucho más. Es decir, aquí, evidentemente, depende mucho de la conexión que tengáis de internet. Sabes que yo tengo una conexión de internet que, bueno, es equivalente a la que tenéis en vuestra casa hace. La mayoría de vosotros, posiblemente 5 o 6 años, que es una DSL2. La cuestión esta es que lo mío no es una DSL2 real, es una conexión de cobertura móvil. Es decir, lo mío es una cosa que se llama Movistar Radio, que es simplemente un router que tiene un pincho 3G, 4G, y bueno, pues a veces va bien, a veces va mal y es muy inestable. Si habéis seguido, y esto por si acaso os interesa, os pondré en la caja de descripción un enlace a mi canal de Twitch, donde voy haciendo algún que otro directo, eso sí, a muy baja resolución, lo vais a ver, pero que bueno, es un contenido perfectamente consumible, porque básicamente lo que estamos es charlando. Pues ya está, no llevamos ni 16 minutos, ya tenemos el ordenador perfectamente instalado. Venga, vamos a reiniciar. Vale, ya veo el logotipo de Lenovo, vosotros no estáis viendo nada. Vale, ya sí. El tipo de Ubuntu. La BIOS no duplica, ¿de acuerdo? No, es una pequeña pena, pero bueno, podría ser bastante interesante. Qué raro, veo. Ah, vale, que este es el ratón de mi PC. Vale. Meto el usuario. Voy primero a entrar, por primera vez, para reconfigurar otra vez lo del mirroring del escritorio, a ver si ahora carga. Vale, no está cargando. Vamos a configuración de pantalla, modo espejo, aplicar. Pues muy bien, aquí nos viene los servicios que queremos configurar. Vale, quito esto, que esto es la configuración que he abierto. Nos ofrece el sistema de Next de Ubuntu, de Canonical. Nos ofrece también utilizar Google. Si utilizamos Google, nos va a abrir Google Drive como si fuera un directorio de un servidor virtual, cosa que mola mucho. Si tenemos un servidor de Next Cloud, que ya sabes que es como un Dropbox donde te montas tu propio servidor, si tenéis un microserver, un NAS o un SAS más o menos potentillo, pues lo podéis instalar. O si no, una cuenta de Microsoft, sea Hotmail o Outlook, le es indiferente. Vale, por ahora le vamos a decir omitir. Con respecto a la publicidad, configuración del Launchpad, ¿vale? Omitimos. Ayuda un poco, bueno, sí, obviamente la opción de sí, siempre la dejo, nunca viene mal ayudar un poco a o algo. Ah, vale, que está procesándolo. Listo para comenzar, vale, todo bien. Vale, ya nos carga porque dice, oye, hay unas actualizaciones adicionales que quieres instalar, pues venga, venga. Son 88 megas, no es algo así que sea demasiado exagerado. Vale, con respecto al portátil, bueno, hemos visto que las teclas funcionan. Vamos a ver un momentín las opciones de energía. Nos mide las dos baterías por separado. Ahora mismo están cargándose las dos, ¿de acuerdo? Para eso aparece el logotipo del rayo. Podemos subir y bajar el brillo de la pantalla. Vosotros no lo veis, pero yo lo noto enormemente. Incluso se puede ver, fijaros en la cámara, ¿eh?
gana bastante. Y sobre todo el hecho de que puedas configurar la configuración del teclado desde el propio dispositivo, desde el sistema operativo, me ha gustado bastante. Suspensión automática en modo batería. No me gusta la suspensión automática en nada. Vale, monitor 1080, no hay problema. Teclado ratón, el touchpad funciona bien. Combinación de teclas. Ahí es la impresora. Vale, que ya la he detectado. Añadirla y ya queda configurada. Si la detecta, ¿puedes mandar a imprimir? Sí, puedes mandar a imprimir. Simplemente no está instalada. Buscando controladores. Bueno, es que, claro, todavía sigue esto aquí instalando cosas. Vale, reiniciar más tarde. A ver, vamos a repetir, porque claro, si quiso bajar los drivers o algún paquete, pues de Canon, que es el caso de la impresora que tengo yo. Vale, ya está instalada, vale, no hay ningún tipo de problema. Recién alámbrica, bien. No hay problema. Bluetooth, no hay problema, me detecta las luces, el móvil. Fondos de escritorio, pues bueno, tenemos los típicos, este fondo con este icono de aquí implica que simplemente va cambiando de manera dinámica. Tenemos una de las versiones más antiguas de Ubuntu, ¿de acuerdo? La grulla o no sé qué. Tenemos la de focal fosa normal, la versión metalizada, por llamarlo de alguna manera. Me gusta mucho, yo soy muy de morado. Y esto es una de las grandes novedades de Ubuntu, que es el hecho del tema más claro todavía. Básicamente lo que cambia son las barras. Me acuerdo que son las cajas, son lo mismo. Y el tema oscuro, que está muy bien. Vamos a probar si ya nos ha actualizado. Mira, ahora mismo seguimos con el editor de texto del antiguo. Fijaros, porque simplemente con que reiniciemos se va a notar un cambio. Tenemos el tema oscuro y si yo escribo, el texto está blanco, pero la caja está gris. ¿Vale? Esto es un problema que tiene cerrar sin guardar. Vamos a simplemente reiniciar, que se han instalado este paquete de 80 megas de actualizaciones. Simplemente un simple reinicio, que tampoco pasa nada. Es decir, Windows al instalar, ¿cuántos reinicios nos pide? Y además este es un reinicio que no es obligatorio. Simplemente es para que se apliquen ciertos cambios sin mayor problema. Yo creo que ya con esto estaría como un bizcocho. Muy bien, se duplica el logotipo del fabricante. Me gusta mucho, me gusta. ¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos? Vale, ha pasado media hora, ¿vale? ¿Os acordáis que, bueno, reiniciamos el ordenador después de ejecutar las últimas actualizaciones y se quedó con el logotipo descargando? Bien, esto lo estoy documentando. He reinstalado de cero. No he hecho ninguna actualización y siempre está con el HDMI conectado. Y ha funcionado perfecto. He hecho un sudo apt-get-update y un upgrade, es decir, he actualizado sin desconectar en ningún momento el HDMI y una vez he reiniciado vuelve a pasar el mismo problema. Si yo fuerzo un apagado, desconecto el HDMI y arranco, arranca perfectamente. ¿Esto qué quiere decir? Que con el sistema operativo recién, con el puerto HDMI conectado en el proceso de arranque, hay algún fallo, ¿de acuerdo?, que hace que no boote el ordenador completo, es decir, se quede en ese proceso de arranque. No sé si es un fallo exclusivo de mi hardware o esto puede pasar genéricamente a procesadores Intel con gráficas integradas, no tengo idea. Yo lo he documentado en Canonical como un fallo, ¿por qué? Porque es un fallo que depende de alguna de las actualizaciones y como no puedo entrar en consola ni quitar la pantalla de carga para ver qué error da o en qué módulo se queda cargando, pues es lo único que he podido documentar. Pero al menos sé, porque como digo, he hecho una actualización de cero, no he corrido actualizaciones, no he dejado que se actualice, funcionaba, apagaba, encendía, no había ningún problema, cambiaba de resolución, rotaba pantalla, ponía escritorio, espejo, tal, perfecto. Cargo actualizaciones y tacata. Así que ahora mismo el ordenador lo tengo apagado. Vamos a encenderlo, ¿de acuerdo? Encendido. 1, 2, 3, 4, logotipo de nuevo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No quería poner un contador. 14, 15. Ya tenemos en 15 segundos el ordenador perfectamente arrancado para poner nuestra contraseña. Vale, vamos a conectar
el HDMI, conectamos pantalla, ¿vale? Y aquí ves el ordenador, la focal fosa, arrancada, sin ningún tipo de problema, con el monitor duplicado como lo tenía antes. Ya está actualizado, es decir, básicamente es lo que he hecho. La única aplicación que he instalado adicionalmente, pues es... Solo hay dos comandos ejecutados, que uno es... intenté ejecutar htop, no pude. Y instalé htop y ejecuté htop, que simplemente es una especie de monitor gráfico en consolas que va bastante bien. Es de los mejorcitos un poco pues para monitoreo de aplicaciones y tareas, ¿vale? Porque, bueno, la versión gráfica, que es el monitor... A ver... Pues bueno, no está mal... Pero es un poco difícil de ver bien los porcentajes de carga y demás, ¿vale? Gráficamente está bonito, pero no es perfecto. Pues nada, simplemente era eso. Me parece un problema muy gilipollas, ¿de acuerdo? Una tontería como ella sola, pero no deja de ser un bug, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado, y yo, pues bueno, básicamente lo dejé, digo yo, bueno, pues algún día arrancará. Forcé un reinicio, me seguía pasando, desconecté el HDMI, hice una instalación de cero, no revisé, se arrancaba, fui más bestia y dije, va, como no hay nada, instalo otra vez y no pasa nada. Y es lo que he estado haciendo. Que este fallo me da a mí, tener en cuenta que estoy utilizando el HDMI para que vosotros lo veáis con la capturadora, así que es un fallo que tengo yo, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente era ese pequeño comentario, Ubuntu ya está perfectamente instalado y funcionando. Y en los próximos vídeos empezaremos de cómo instalar Steam, cómo instalar Minecraft desde cero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.